Mire. Pascal. Qué sorpresa, pero ¿por qué no pasaste a la oficina? No, no quería interrumpirte. Ah, por favor, tú nunca me interrumpes. Gracias. Pascal, estaba pensando si podíamos juntarnos a conversar. Sí, claro. Tú y yo solos, un poco más tranquilos, porque siempre estamos bajo mucha presión y con gente. No sé si te parece juntarnos a almorzar en el mismo sitio de siempre. Sí, sí, ¿sí? Pero todavía tengo cosas pendientes. Ahorita no podría... Claro. Pero en un rato, no sé. Ya, perfecto. Me llamas cuando estés saliendo y nos encontramos. ¿Te parece? Bien, te aviso. Te veo más tarde. La comida sigue siendo buena acá, ¿no? Sí, Mile, pero ni siquiera la has probado. Si alguien me viera acá sentada, pensaría que estoy completamente loca. Después de todo lo que he vivido, estar aquí, frente a ti. Sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos. Hay cosas que no se pueden perdonar. Por dignidad. Por sentido común. Me engañaste durante años. Tuviste un hijo fuera del matrimonio. Y cuando lo descubrí, me dejaste. Te fuiste de la casa y me dejaste solo. Ni le pensé que ya habíamos pasado el capítulo del rencor. El rencor es muy difícil de olvidar. Es como una cicatriz. Pero tienes razón. Decidí perdonarte. Le puse un parche a mi corazón que está completamente roto. Y acá estoy, dispuesta a seguir adelante, Pascal. No estoy para nada orgulloso de lo que hice. Yo también he sufrido mucho, tú lo sabes. Yo lo sé. ¿Y qué nos queda? ¿Qué es lo más importante que tenemos? La familia. La familia es lo más importante. Por eso estoy aquí.